Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al último día del curso de Excel avanzado. Ha sido para mí un placer haber estado con cada uno de ustedes en lo que corresponde a estas 4 semanas que han pasado bastante rápido y a la vez creo que ustedes ya están finalizando ya con uno de los últimos cursos que son importantes en lo que corresponde en este caso a Excel. Como decía bien ayer el compañero, existe también un curso en el cual se trabaja solamente tablas dinámicas y se hace una representación desde cero hasta poder crear lo que serían tablas dinámicas desde macro, que igualmente podemos trabajarlas perfectamente bien. O también trabajar desde las opciones de módulo que tiene en este caso Excel. Pero este día, mire, ya a ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben Excel avanzar. Quiero mencionarle 2 cosas importantes. La primera es que ya me comuniqué con alguien de inglés corporativo de soporte para poderle indicar las 3 consultas que ustedes han tenido en el grupo de WhatsApp. Ya me contestó que se va a hacer el cambio. No me dijo si ahora o mañana, pero yo creo que más tarde el día de mañana debería de haber ya ese porcentaje. Porque revisando creo que les llega hasta el 90, hasta 93%. Les haría falta ese porcentaje para los que están culminando con el 100%. También. Perdón que le interrumpa, de Dígame, hecho Jenny. falta 30% en el total. Sí, falta 30%, tiene razón. Este día he colocado ya sus porcentajes dentro de un Excel que nos dan, donde debemos de ir colocando el porcentaje de cada uno de ustedes. Y tienen razón, hay unos que están un poco bajos, pero yo considero que ya con esto que hemos pasado, esta información, ellos deberían de saber que si no llegan a un porcentaje en algunas de las secciones es por eso. Pero yo creo que al solucionarlo, si ustedes ya efectuaron la acción, tendría que darles ya lo que es el porcentaje completo. Y número 2, ya contesté los correos de todos aquellos que me enviaron el libro. Quiero felicitarlos, agradezco que ustedes hayan puesto un poco más de empeño para los que me enviaron lo que son los libros. Ahí les di, ese día mi respuesta a todos. Espero que puedan leer el mensaje que les he colocado. Y además de eso, invitarlos a que traten para algunos que no pudieron finalizar alguno de los ejercicios que puedan tratar. Yo les coloqué allí un poco de información o igualmente recordarles que los videos en YouTube no se van a bajar, ellos se van a encontrar siempre ahí. Y si ustedes teniendo ya el enlace quieren ingresar y quieren ir a verlos para recordar algo, pues ahí está para que lo puedan hacer. La plataforma sí se les cierra a todos ustedes. Ya creo que el día lunes o martes se cierra para todos ustedes porque se debe de sacar la información o la base de datos de todo lo que ustedes han hecho en ella. Entonces se debe de cerrar. Entonces, si usted no ha descargado los libros o plantillas que se encuentran en cada una de las clases, de los videos que están ahí, o usted no ha descargado el manual, lo invito a que lo pueda hacer. Y así usted ya vaya teniendo esa información, la puede guardar en Drive, la puede guardar en OneDrive, que ahí nunca se la va a perder teniendo su cuenta de correo y poderla abrir siempre, usted va a tener guardado esa información que el día de mañana tal vez no solamente le va a servir a usted, sino que también para alguien más que tal vez no tenga tiempo para poder entrar a un curso y ese material pues es importante. Solo permítanme que tengo acá activo porque me van a escribir los de inglés corporativo, que me voy a bajar. Muy bien, voy a pasar acá a compartirles el aula virtual. Todavía tenemos algunos que les hace falta sección 3 y sección 4. Son pocos de los 14 que se me han conectado siempre, pero esas personas no han finalizado.
Entonces, pedirles el favor, háganlo, tienen el día de mañana, el fin de semana para poderlo hacer y los invito. Miren, estamos ya a pasitos de que, bueno, ese día estamos finalizando, pero ustedes tienen días extras para poder finalizar el aula, a que a ustedes se les otorgue ese diploma que los acredita, que saben en este caso, Excel. Entonces, invitarlos a todos a que puedan finalizar con todas las actividades que se encuentran acá. Igualmente con lo que es el examen final, que también es de suma importancia. Ese día vamos a estar viendo la información del código para formularios de captura. Acá, esta explicación que tiene el último tema acá, ¿saben qué? Si ustedes han entendido todo lo que he tratado de poderles explicar, se les va a hacer muy fácil ya acá visualizar cuál sería el formulario que se debe utilizar o en este caso los datos del formulario. Y miren, acá están los códigos. Ya nos han dado la información completa de todo lo que debemos de llenar para poder obtener lo que sería el resultado. Si el tiempo nos alcanza, vamos a digitar toda esta información. Si no, creo que yo ya la tengo guardada y puedo copiar en este caso y pegar. Pero voy a colocarles el libro que ya tengo yo todo creado para que ustedes solamente vayan a digitar. Mejor vamos a hacer esto. Y háganlo. Aprenda a trabajar formularios de esta manera. Acá nos han dado una buena información de poder ya utilizarlo de otra forma diferente, mandando a llamarlo y que en este caso se construya con la información de datos de captura que nosotros queremos colocar dentro de lo que serían esa base de datos. También desde temprano les coloqué el último foro que se encuentra en el aula virtual, invitarlos también a que puedan participar, no me abandonen los foros. Para mí, créanme que el revisar y ver la información que ustedes han colocado me llena de alegría de saber que ha quedado claro lo que hemos tratado de poder explicar en estas 20 sesiones que hemos tenido hasta lo que es la finalización del curso. Entonces, acá la pregunta que les he colocado al final, ¿qué son los códigos de formularios en Excel? Esa es la última pregunta que tengo para el foro de discusión número 20, para que háganme el favor de participar. Yo siempre voy a tratar de poderles, en este caso, que vean que he leído cada una de las respuestas que ustedes han dado acá en lo que es el foro. Muy bien, mire. Como les decía, yo tengo acá la base de datos ya de los porcentajes que ustedes llevan hasta el momento. Con esto quiero decirles que estoy revisando y yo quiero que los 14 participantes que han estado entrando siempre igualmente finalicen y que se les otorgue ese diploma. Créanme que es muy valioso este último diploma que ustedes van a obtener. Hoy en día, tanto en nuestra vida laboral como ir a conseguir un trabajo, nos piden algo que nos acredita. INSAFOR es a nivel nacional y es una empresa que ha estado por muchos años dando este tipo de cursos. Entonces, es reconocido en cualquier empresa el que usted presente un diploma, en este caso de INSAFOR. Créanme que va a valer mucho el que ustedes ya tengan tres diplomas para los que han estado en el básico y que ustedes pues ya lo puedan colocar en sus atestados, en su currículum. Muy bien, voy a compartirles. Acá les he dejado un mensaje de felicitaciones en lo que es mi primera diapositiva. Voy a pasar lista por última vez, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano. O en este caso, colocarlo en el chat. También decirles que a mitad de lo que es la sesión, ya sea entre medio o al final, me van a pedir acá Inglés Corporativo de que pasemos la encuesta y que todos en este caso la puedan realizar. Lo vamos a ir haciendo paso a paso y al final tenemos dos opciones para colocar la captura, ya sea en el grupo de WhatsApp, que igualmente voy a estarlo acá visualizando, y dos,
el número de teléfono que les voy a colocar si ustedes lo quieren enviar en privado. Muy bien, Alba Margarita Torres. Presente. Gracias. Brenda Stephanie Escobar. Presente. Muy amable, gracias. Carlos Osvaldo Paz. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Carlos. César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Presente. Muy amable, gracias Elías. Geisel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias. Ileana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Nelly Rocibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. Muy amable. Ok, sí, están los dos. Déjenme aplicar ya acá quienes están aprobados y quienes están reprobados. Y ahora sí ya me dio acá el total. Muy bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver en este caso el contenido y también este día en la agenda tuve que haber colocado el llenar en este caso la encuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Y al final, como siempre, recordarles, participen en los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Si no ha participado en algunos de semanas atrás, dentro de lo que son las secciones, háganlo. Háganlo porque ahí queda la evidencia que usted estuvo ingresando a lo que es el aula virtual. Tanto como porcentaje, como también, mire, ¿y por qué no me lo da, verdad? Si yo participé, al ir a ver... Por ejemplo, en los foros ahí se van a ver que ustedes se subieron siempre ingresando a lo que es el aula virtual y participando en todos los foros que se encuentran ahí. Como objetivo general de sesión, manipular códigos de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando paso a paso mediante procedimiento correspondiente. Ya ustedes saben trabajar la parte de formularios. He tratado de poder explicárselos de la mejor manera, no tomando en cuenta la parte de programación, sino que la forma en la cual se les haga a ustedes fácil poder llenar la información y que con esos códigos que les he dado en ese PDF, que espero que ustedes ya lo hayan visto y leído, ahí les explico qué significa, qué es lo que va a hacer o qué puede hacer en este caso, lo que sería ese código y en qué le puede ayudar al momento de crearlo. No va a ser de repente fácil que de la noche a la mañana lo vamos a hacer, pero sí en la medida que usted lo vaya utilizando, créame y le aseguro que se va a volver bastante rutinario los códigos que va a estar utilizando y usted los va a ir ejecutando de diferentes maneras. Solo traigo esta información en este caso adicional que me pareció importante poderla leer ahora ya en el final de lo que es la parte de formularios y me voy a ir a las opciones de propiedades de formularios. Yo les entregué un documento donde se encontraban
todo lo que significaba en español la parte de propiedades que tenemos de los formularios. Ya ahí hay muchas opciones que en su momento la parte de programadores pues las utiliza y sabe en este caso ya adaptarlas ya cuando nosotros nos vamos a una aplicación diferente y introducimos en este caso todo lo que hemos creado desde Excel. Pero fíjense acá, mire, dice, se debe conocer muy bien el formulario porque es el elemento con el cual más trabajamos en el aprendizaje y desarrollo, en este caso, de aplicación. Eso es lo que nosotros hacemos cuando entramos, en este caso, a lo que es programación dentro de Excel o, en este caso, a la pestaña, ya sea de desarrollador que nosotros tenemos o, en este caso, de programador. Entonces dice que el formulario tiene 56 propiedades agrupadas en 8 categorías, pero son muchas más porque algunas de ellas tienen otras propiedades en submenús que pueden ser aplicadas al control de formularios. Y acá, miren, quiero decirles algo importante. Yo no sé si ustedes alguna vez han trabajado con Access. En mi caso, sí me toca trabajar mucho con ese programa. Y dentro de Access igualmente se pueden crear formularios. Y créanme que a mí si me dicen entre Excel y en este caso Access poder crear un formulario, yo me quedaría con Access porque con él es bastante amigable. Y esas 56 propiedades de agrupaciones en 8 categorías que tenemos cuando creamos un formulario desde Excel, dentro de Access es mucho más familiar porque se trabaja por pasos y creo que nosotros como usuarios de Excel estamos acostumbrados a trabajar paso a paso y poder ir trabajando como un orden. Yo soy una persona que me gusta trabajar como en orden, entonces acá en Excel considero que debo de seguir pasos, pero como pasos grandes, porque primero debo crear todo lo que tiene que haber dentro del formulario. Y después de haber creado todo eso y que pueda, en este caso, accionarlo, tengo que crear los códigos dentro de cada uno de los botones que tengo ahí. En cambio, en Access no. En Access voy paso a paso y si no paso de uno, no puedo continuar el otro y entonces se me hace como un orden. Pero cualquiera de los dos, en su momento se nos va a ser bastante útil poderlo trabajar. Entonces, esto, miren, es una referencia bastante importante cuando estamos hablando de un formulario dentro de Excel y de las propiedades y agrupaciones que tiene dentro. Esas 56 propiedades ya un programador pues las utiliza perfectamente a la hora ya de crear como acciones bastante diferentes cuando ya lo vamos a pasar a un programa. Lo que hemos hecho dentro de lo que sería Excel. Y acá, miren, dice que un formulario de captura de datos, que es lo que hemos venido trabajando nosotros, pero a eso hace referencia. Captura de datos es poder capturar toda esa información que nosotros tenemos, es lo mismo que vamos a hacer este día, poder conocer un poco de la información que ustedes nos proporcionan para saber que lo estamos haciendo bien y es el llenado de formulario que ustedes van a llenar ese día por parte de Insanform. Y dice acá, miren, muy claro, un formulario de captura de datos en Excel nos permite llenar una hoja de nuestros libros con información de múltiples personas como sus nombres, teléfonos y en este caso sus correos electrónicos. Información que a nosotros nos ayuda para, en este caso, pues mandarlo a lo que es el registro de lo que es Insafor. Desde el momento que ustedes ingresan sus datos para poder ingresar a un curso de Insafor, ustedes ya están en una base de datos extensamente grande por parte de Insafor, ya que a nivel nacional esa información yo la puedo, en este caso, ver. Ya me ha pasado a mí poder ver esa información y en verdad créanme que es una
base de datos exageradamente grande. Y aún así, INSAPORT sabe ya los cursos que usted ha llevado, aunque usted se quiere ir para otro lugar y querer volver a llevarlo, ya no va a poder porque al introducir esos datos ya queda esa información. Por eso estos tipos de formularios se llaman capturas de datos, porque esos datos ya quedan registrados y entonces quiere decir que esa base de datos donde está guardada su información, ya sabe que usted, por ejemplo, ya llevó el curso de Excel básico, el curso de Excel intermedio y el curso de Excel avanzado. Y entonces ya esos cursos, ya usted por parte de INSAPORT ya no los puede llevar, porque ya usted ya está capturado en esa base de datos, que esa información, ya usted estos cursos ya los ha llevado. Entonces, esto era lo que les quería dar como información. Quiero pasarme acá mis libros que tengo. Creo que me voy a empezar con esto. Quiero enseñarles acá, miren, que dentro de lo que tenemos de un chequeo de celda, que eso considero yo que dice acá en español, chequear en este caso una celda para que me proporcione automáticamente esa información que yo requiero como vista. Yo les he dicho muchas veces que nosotros como usuarios de Excel somos más de vista para poder comprender qué es lo que tenemos en una base de datos cuando esa base de datos es extremadamente grande. Y si, por ejemplo, miren, yo quiero saber sobre toda esta información, miren, estoy desplazándome hacia abajo y en este caso continúo. Poder conocer un poco más de lo que representa esta información o esta base de datos que tengo en lo que sería mi libro de Excel. Quiero ver, creo que tengo acá, si no he creado en este caso una copia, tengo 3.341 filas de información. Entonces, cuando ya esos registros aumentan, nosotros por medio de los botones que se encuentran en la pestaña de programador, o en este caso ActiveX, se considera que nosotros podemos utilizar dentro de él lo que ya conocemos como funciones y lo que conocemos como formatos condicionales. Entonces, cuando yo me voy a programador, yo tengo en este caso acá, miren, este control llamado casilla y entre paréntesis está un control de ActiveX. Lo que hace es insertar un control de casilla respectivamente a una celda dada. Entonces, lo único que hago es seleccionarlo y en este caso, pues colocarlo acá. Cuando nosotros tenemos este botón, en este caso de casillas, acá aparece en este caso un texto. Igualmente, yo puedo quitar esa opción para que automáticamente solamente me aparezca el cuadrito. Ese es como un combo de nombre que aparece, pero que sería en este caso un checkbox. Y acá yo puedo quitar ese texto si me voy a la opción de propiedades, que en este caso pues no lo requiero. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, yo voy a generar, o tengo en este caso acá generado, me voy a venir para acá, donde yo necesito que él me reconozca todas aquellas celdas que contengan la palabra parking y que va a ser en este caso lo que sería mi formato condicional. Me va a otorgar un color para que él acepte en este caso la condición que yo le estoy dando. Pero cuando nosotros trabajamos con este tipo de casillas, esta celda que tengo el color, esto lo único que hice fue digitarlo e ir colocando las palabras que se encuentran en la columna C. Pero yo necesito un rango de celdas adicionales a donde va a ir a posicionarse la función que quiero colocar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de información, acá yo lo tengo en vista, pero acá yo puedo ocultar esa columna, porque lo único que requiero para poder obtener esta acción dentro de lo que sería estas casillas de verificación, que lo que van a hacer es que cada vez que yo coloque un chequecito, me va a ir en este caso colocando el formato condicional y el color que le he dado
y que se vaya mostrando. Independiente para todas las celdas que yo tengo acá, en este caso seleccionadas y que he creado lo que sería el formato de condición. Pero quiero mencionarles que el formato en este caso de condición ya no lo hago como les enseñé, por estos que se encuentran acá, sino que yo debo, en este caso, de administrar lo que sería una regla. Para poder administrar una regla o poder, en este caso, visualizar que hemos trabajado acá, quiero que ustedes noten que al colocarme dentro de lo que sería este cuadro, y ahora sí me voy a ir a formato condicional, yo tengo acá, miren, colocada ya lo que corresponde a cada una del formato de color que necesito y lo que quiero en este caso que se aplique dentro de esta condición. Me voy a ir, vámonos para este, para que puedan observar. ¿Qué voy a hacer en este momento cuando yo edito o creo una nueva condición? Yo le voy a decir que utilice una fórmula que determine la celda para aplicar el formato. Y es acá donde vamos a utilizar aquellas funciones en las cuales son condicionales. Y entonces, ¿por qué voy a utilizar la función i? Porque ya les había mencionado el día de ayer que si yo tengo para la función i verdadero, verdadero, me debe de dar verdadero como resultado. Y si yo tengo con una que tenga falso, ya sea que la primera sea verdadero, en la segunda falso, en la primera sea falso, en la segunda verdadera, siempre como resultado me va a dar falso. Y si las dos en este caso están como falso, entonces como resultado me va a dar falso. Entonces, fíjense acá, miren, súper fácil. Lo que hago acá es seleccionar en este caso la celda que representa el primer dato que tengo acá, que en este caso sería C6. Pero acá, miren, importante recordarles que cuando nosotros hacemos una selección, automáticamente Excel puede colocarlo absoluto, absoluto. Pero acá yo necesito y requiero que esta celda sea absoluta, en este caso, la columna relativa a la fila para que me vaya cambiando a las diferentes opciones de función y de regla que voy a ir colocando. Entonces acá, miren, acá está la condición. Si esta celda es igual a K7, que acá lo que estoy haciendo es la representación del texto, o sea, igual, y también lo he colocado acá, miren, en mayúscula y minúscula para que ustedes vean que él siempre lo va a tomar en cuenta. Y entonces yo le estoy diciendo, si este texto que se encuentra acá representa también lo que sería la celda K7, acá lo estoy colocando absoluto porque cuando él vaya realizando el movimiento, yo no quiero que se mueva esta celda que se encuentra acá. Entonces, en ella sí va absoluto, absoluto. Y entonces, si esta celda es igual al contenido que tengo en la celda K7, que ella va a ser absoluta, acá he colocado un punto y coma, y entonces, ¿qué quiero que me aparezca? Quiero que me aparezca la palabra verdadero, que es la que yo tengo acá. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que yo he hecho es un alojado de celda para poder crear la referencia que quiero. Acá yo puedo también colocar la palabra verdadero, pero mejor lo coloco en una celda porque en su momento yo puedo venir y cambiar a la función sí. Y entonces ya no quiero que me aparezca eso, sino que puede ser que me aparezca un punto, un cero, para que esa celda no esté conteniendo, por ejemplo, su información. Pero acá entonces se va a alojar en esta celda para que me tire ya lo que sería resultado verdadero o falso. Y acá, mire, le voy a aplicar el formato, o sea, el color en este caso que yo necesito y que ya lo tengo acá colocado para cada una de las celdas que va a ser referencia. Entonces, estoy colocando una función en él y le estoy dando el formato, igual como lo trabajamos antes. Si esa celda se aplicaba para lo que era el resultado que queríamos, entonces me iba a arrojar ese color. Y si no, yo me iba en este caso a más formato y entonces yo le aplicaba doble color como yo lo quería trabajar.
Pero acá lo he hecho de esta manera. Entonces, al darle a aceptar, automáticamente se van a aplicar. Y acá lo que he hecho es lo mismo. La diferencia es que siempre debo de seleccionar la primera celda. Si ustedes se dan cuenta, la regla siempre sigue la primera celda, que sería C6. Y acá sí va a ir cambiando, porque nosotros tenemos una referencia del contenido que contiene en este caso esta palabra. Y además de eso, se vuelve absoluto a cada una de ellas. Y una tercera condición para que me dé el resultado es que debe de ser valorada a la celda que contiene, en este caso, la columna L. Acá no importa que vaya en su desorden, créanme que yo lo he hecho una por una, siguiendo en este caso la regla como lo tengo acá ordenado, pero puede suceder que a veces por los colores que nosotros hemos asignado en la paleta que tiene él adentro y colocando en este caso una función, realice esta acción, pero no hay ningún problema. Lo único que quiero es que él determine, y si ustedes ven acá está ya la casilla de verificación, miren, en donde va a determinar si va a ser verdadero y falso cuando yo coloque en este caso el chequecito. Entonces, al darle acá la opción de aplicar o aceptar cuando nosotros penalicemos cada una de las reglas, lo único que vamos a hacer acá es colocar una nueva regla, si así lo requerimos, y realizar en este caso el mismo procedimiento para todo. Yo voy a cerrar acá y entonces eso quiere decir que él va a realizar esto. Miren, lo mejor de todo esto es que si ustedes se recuerdan cuando vimos Excel básico o por ejemplo Excel intermedio, que de repente nosotros le poníamos un color para ir a filtrar, ahora ya están viendo otra opción en la que ya no tengo que ir a seleccionar y poner un color, seleccionar y poner un color. Acá me costaría más porque sería un color por cada tipo, pero con estas casillas de verificación, trabajando con formatos condicionales, puedo obtener lo que sería el resultado. ¿Qué me falta acá? Poder colocar en este caso un filtro. Si de esta manera, en este caso, lo requiero, yo no debo de estar colocando el color. Eso va a ser acá la orientación del color para poder identificarlo. Pero yo pude solamente haber colocado acá el texto. Lo único que quiero son aquellas celdas que representen la información que le estoy pidiendo. Y quiero que vean que acá, mire, automáticamente estoy obteniendo el resultado con el filtro en donde en cualquier opción que en este caso yo me coloque y teniendo mis casillas de verificación seleccionadas, puedo ir a revisar también de esta manera. Y entonces acá estamos haciendo procedimientos que ya habíamos visto antes. Y además de eso, estamos trabajando ya con lo que es un grupo dentro del programador que les va a ayudar a la hora de trabajar más efectivamente dentro de lo que sería Excel. No sé si tienen alguna consulta de esto que les he explicado o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Queda claro. Gracias, muy amable. Quiero ver. Muy bien. Voy a pasar a compartirles el siguiente libro. Quiero mostrarles acá algo adicional, trabajando un poco de lo que nos decía en este caso la teoría de capturas de información. A mí alguien me enseñó esto y igualmente es de suma importancia que ustedes lo conozcan. El insertar, permítame, quiero hacer, el insertar un control no significa que me va a solucionar en este caso un cuadro o algo que cree.
sino que también me puede ayudar a contar acciones que yo deseo. Cuando de repente nosotros tenemos ya creado un formulario y en él nos representa un valor numérico, nosotros también podemos trabajar con lo que serían controles, en los cuales podemos también verificar valores numéricos. Ya eso se los enseñé el día de ayer, cómo poderlo trabajar. E igual nosotros podemos colocar una base de datos de valores numéricos porque nosotros queremos una casilla que represente un valor numérico a la hora de estar colocando datos dentro de lo que sería un formulario. Acá he colocado lo que sería un botón que me va a llevar en este caso a lo que sería el formulario de captura de información. Igualmente dentro de él puedo crear el llenar lo que sería la información y cada vez que yo llene y vaya en este caso creando, el programador me pide que yo vaya colocando en este caso esta información, porque puede suceder que esta casilla que tenemos acá lleve un enlace para otra información que tengamos en esta hoja. Y entonces de esta manera el programador, que es el que se encarga de poder ya verificar lo que nosotros estamos trabajando acá, pueda ir viendo el conteo de información que nosotros vamos colocando. Entonces es importante cuando nosotros trabajamos este tipo de información dentro de Excel que no requeramos tener acá valores que se vayan en este caso contando, sino que lo podamos usar también de esta manera. Y que a la vez nos ayude a que cada vez que un cliente nos llame y poder ir colocando la información, yo pueda también ir realizándolo y tener como una base y tener en este caso la información que yo requiero acá. Entonces, esto sería la forma en cómo yo puedo crear una captura de información. Igualmente, ya tenemos otras formas de poder crear formularios, por ejemplo, que ustedes van a crear este día, el que ya vamos a llenar. Se requiere un enlace y esos tipos de formularios son hasta más fáciles de poderlos utilizar. Lo único que requerimos es una cuenta, ahora para el Gmail, en este caso para Outlook, tenemos esos permisos. Y creo que pandemia también nos trajo eso adicionales. Antes eso era pagado, ahora en este caso, teniendo cualquier cuenta que nosotros creemos, podemos y tenemos acceso a poder crear formularios o form, que le llaman, dentro de esa información que a veces requerimos, colocar ese enlace en línea y que la gente en este caso pues, pueda llenarlo y que eso se vaya a una base de datos que nosotros tengamos y que igualmente podamos verificar toda la información que se ha colocado ahí. Muy bien, miren, antes de seguir con el otro ejercicio, voy a pasar en este momento a compartirles el enlace. Solo déjenme acá poderlo colocar porque debo de buscarlo en este momento. Solo permítanme para que podamos empezar a llenar la encuesta porque si no, no nos va a quedar tiempo. Permítanme. Ahorita les coloco. Ya el enlace ya se los habían colocado en el grupo, pero permítanme que a mí me lo enviaron también a casa para mayor referencia. Muy bien, les voy a colocar acá en el chat el enlace. Yo creo que ya algunos ya han hecho el llenado de esa información. Yo voy a enlazarme ahorita acá a un agregador. Y voy a compartirles en este momento. Permítanme. Sería esto. Vamos a hacer el llenado de esta información en la primera pregunta. Espero que ahorita todos puedan empezar a ingresar. En la primera pregunta que nos pide, nos dice que coloquemos el número de orden
que sería esta que les voy a colocar acá. Es esta. Internet. Muy bien. Ahí está. Este sería el número de orden. IC 29811-0025-2023 que deben de colocar acá. Este, así. Ahora, por favor, debe de colocar su nombre completo. Su nombre completo corresponde a sus dos nombres y sus dos apellidos. Entonces, acá debe ser nombre completo. No me vayan a colocar un primer nombre y un apellido, sino que acá, como lo dice la pregunta, nombre completo. Después van a colocar la cuenta de correo electrónica que ustedes proporcionaron en inglés corporativo. Deben de colocarla acá, la cuenta de correo electrónica. Por favor, pedirles que esto, porque se va a una base de datos, es importante que escriban correctamente la cuenta de correo, ¿sí? Las cuentas de correo siempre son en minúscula, entonces, por favor, acá todo en minúscula. Después van a colocar su número de celular. Si ustedes han cambiado en ese tiempo de número, entonces igualmente pueden colocar acá el nuevo. Y acá, miren, vamos a colocar en la pregunta número 5 si es femenino o en este caso es masculino. Después me van a colocar el departamento de residencia. Ahí aparecen, miren, los 14 departamentos para que ustedes los puedan colocar al departamento que ustedes pertenecen. Y después van a colocar el municipio de residencia. Ya esa información es propia de ustedes para que la puedan ir colocando acá. No me pueden dejar ninguna información sin colocar porque no los va a dejar pasar al formulario, ya que acá nos pide la restricción en asterisco que es obligatorio. Después van a colocar la empresa donde trabajan. Y acá les voy a colocar el nombre del proveedor, que siempre acá es el antepenúltimo, pero se los coloco acá. Y les voy a colocar ya esa otra información. Sería esta y esa otra información. Día de inicio y fecha de finalización de lo que es el curso. Ahorita paso nuevamente acá al navegador. Entonces, después de haber colocado la empresa donde trabajan, van a venir, miren, y acá es el antepenúltimo, Regal Production, El Salvador Internacional SADCB. Creo que acá en el chat se llama inglés corporativo, pero dentro de esa información que tenemos acá es el antepenúltimo, o sea que se desplazan. Y buscan acá Regal Production. Ahí está. Y ahora les tocaría realizar la pregunta número 11, donde les doy su tiempo y coloquen acá la valorización. Me dicen si alguien se quedó y no ha colocado alguna información, con gusto se la proporciono. El nombre del proveedor, ¿cómo era? Muy bien, el nombre del proveedor es el antepenúltimo. Ahí lo he colocado en el chat, pero acá aparece como Regal Production. El Salvador Internacional SADSB es el antepenúltimo que van a encontrar. Ahí se los estoy colocando en vista para que lo Gracias. puedan ver. Bueno, no se me vayan a confundir porque, y vean por favor que cuando den un clic aparezca acá
porque pueda suceder que le den en otro y así se va a ir la información. Entonces, es importante que acá coloque exactamente el nombre del proveedor, que en este caso es inglés corporativo. Después de haber realizado eso, colocan acá, perdón, el nombre del curso, ahorita se los doy, que sería Excel Avanzado. Ahorita se lo coloco acá en el chat. Así como lo he colocado, solamente Excel Avanzado. Ahí está, Excel Avanzado, donde coloca. Y ahora sí, valorar en este caso los aspectos del curso. Cuando finalice esa parte, nos vamos a la pregunta número 12 y acá en el chat les he colocado. Nuestra fecha de inicio fue el 7 del 9 del 2023. Ahí ustedes pueden buscar el calendario y colocarlo. Y nuestra fecha de finalización, que es este día, tenemos 5 del 10 del 2023. Ahí ustedes tienen la opción para poder irse hacia arriba para buscar el mes de septiembre. 7 fue que iniciamos, ya no me recuerdo. Quiero contar antes porque en el grupo pasado no era el día correcto. Ah, sí, entonces sí, jueves fue que iniciamos. Por eso estamos finalizando el jueves. Muy bien, entonces, ¿en qué fecha se dio inicio? 7 del 9 y fecha de finalización 7 del 11. Hoy nos vamos acá a la pregunta número 14. ¿Cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso? Ahí tienen las dos opciones para poder llenar. Y acá mencioné que otros cursos son de su interés. Como mencionaba el día de ayer el compañero, está el de tablas dinámicas. Igualmente, pues pueden colocar si ustedes quieren ese otro curso. También recuérdense que dentro de inglés corporativo hay muchos cursos también. Y acá, miren, importante, aunque no es obligatorio tanto la pregunta número 15 como la 16, pues es también importante que ustedes puedan dejar ahí un comentario. Ahora bien, cuando finalicen, quiero ver, permítanme. Vale, acá está, miren el número, si ustedes lo quieren hacer en privado. Acá se lo coloco. Este es el número donde lo pueden enviar. Fíjense que acá igualmente, si ya ustedes leyeron, dice, miren, los datos como su nombre, email, número de teléfono y nombre de su empresa tal cual como INSAFOR los tiene registrados, deben en este caso de colocarlos. Ahí está el número de teléfono si ustedes no quieren enviarlo al grupo, pero si no, en este momento pueden, si ya finalizaron, en poder colocar lo que serían las capturas de pantalla donde diga que usted ya finalizó. Voy acá a dejar de compartir. No lo vayan a colocar acá en el chat de Zoom, sino que deben de colocarlo en el grupo de WhatsApp.
Ya tengo tres, tengo cuatro, ya lo mandó también el día cinco. Vamos enviando, por favor, si ya finalizaron. Todos los que están esta noche deben de enviarlo, por favor. Esto es importante. Cuando finalicen, ahí aparece la opción de enviar. Si no ha completado alguno de los datos, entonces no le va a dar la opción y lo va a regresar donde usted no ha llenado. Háganme el favor de completarlo. Gracias, gracias a los que están colocándolo, por favor, acá. Gracias. Háganme el favor de todos, por favor, irlo enviando acá al grupo de WhatsApp. Y si no, lo hacen al número que les he colocado acá en Zoom, en el chat de Zoom. Es el 7542-421878. Si lo envía a ese número, dice que debe de colocar su nombre completo. Gracias. Sí, vayan colocando por favor porque a veces no tenemos nuestro nombre ahí, sino que tenemos abreviaciones, entonces no saben. Ahí está. Muy bien, les agradezco entonces acá. Gracias, Geisel, muy amable. Muy bien, miren, para poder finalizar ya esto, espero que ustedes lo puedan completar y de esa manera igualmente me lo puedan enviar. Yo con gusto estaré revisando si les aparece algún error o en este caso el código que está dentro del aula virtual no es el correcto. Mándenme a decir, con gusto yo les ayudo. Acá ya tengo el cuadro completo y tengo también que si ustedes pueden visualizar, no parece que es un botón, yo lo he hecho de esta manera. Tenemos acá la información que debemos de colocar dentro de lo que es el formulario. Recuérdense que tenemos dos formas de poderlo hacer. Primero, crear la tabla dentro de lo que es la hoja de cálculo y después irme a Visual Basic y crear un primer formulario o crear todo lo que tenga que ver con la parte de programación y después crear lo que sería el cuadro. Tenemos dos formas para poderlo trabajar. Yo acá ya lo tengo listo. Ya tengo en este caso registro de capturas para el número de registro, razón social, dirección, el DUI, ya sea si va a ser de producto o servicio. Ahí vamos a tener que colocar una condición, la actividad, el contacto, teléfono, email. O sea, imagínense toda la información que debemos de colocar acá. Yo lo hice de esta manera y igualmente acá se encuentran los botones. Por ejemplo, este todavía no funciona porque no hemos colocado lo que sería la información. Este sí ya tengo la opción en este caso de cancelar. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Cuando ingresen al formulario,
Lo único que van a hacer es darle doble clic a cada registro y en esta opción que aparece acá, miren, quiero ver si ya lo tengo, yo creo que sí, acá está. En esa opción que tengo acá, van a digitar o van a colocar toda esa información. No sé si me va a dar en este momento, pero van a colocar exactamente toda esta información que se encuentra acá, que ya está en el aula virtual. Nosotros ahí debemos, en este caso, de digitarla. Y entonces ya cuando se encuentra que nosotros damos la opción de guardar, quiere decir que nosotros vamos ya a poder utilizar lo que sería este formulario llamado también captura de información, donde tenemos ya el registro de toda la información dentro de lo que necesitamos ya en nuestra vida laboral para poderlo utilizar siempre de la mejor manera. Yo no voy a guardar acá los cambios de lo que acabo de hacer porque ya en este momento le voy a colocar lo que sería este formulario. Solo déjenme acá compartir porque si no ya no lo voy a hacer más adelante. No guardar. Entonces, último formulario de Excel. Ahorita se los coloco acá en el grupo, déjenme, para que podamos seguir en contacto si aún así ustedes quieren finalizarlo. Excel avanzado, acá, sesión 20, y les coloco este. Ahí está. Ya lo tienen creado completo, solamente van a ingresar la información. Espero que puedan realizarlo y cualquier consulta, pues yo siempre quedo en este caso a la orden. Muy bien, miren, me gustaría que todos pudieran activar sus cámaras para podernos despedir esta noche, verlos por última vez. Necesito también realizar una captura de pantalla para poder llevar el registro acá de lo que nos piden. Agradecería por favor que puedan activar sus cámaras, por favor. Carlos, Roberto, Kevin, Hazel. Muy bien, miren, quiero despedirme de cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer poder apoyarlos en este último módulo que corresponde a Excel avanzado. Espero que en verdad les haya ayudado y yo quedo a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Ya ustedes cuentan con mi cuenta de correo electrónico y con mi número de celular para que cualquier consulta que tengan, yo estoy a la orden para cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere decir algo. Hola, buenas noches. Dígame, William. Sí, pues agradecerle, de verdad, pues ha sido bastante interesante las clases. Gracias por la paciencia. Yo estuve con usted el módulo pues principiante, digamos, Excel básico y pues después estuvimos con otro señor y sí, la verdad, pues a veces cuesta entender un poquito, pero usted lo hace de una forma bastante bien y pues de decírselo, ¿verdad? De que es una excelente maestra y muchas gracias pues por todo su apoyo. Ay, con gusto, Wilber. Yo estoy a la orden. Eso se trata de la virtualidad, de que se pueda hacer lo posible que a ustedes les vaya quedando claro cada una de las acciones que nosotros vamos haciendo acá. Y siempre con cualquier dificultad que de repente tenemos por el internet o algo que sucede, pero gracias, gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, yo y de igual manera quería como agradecerle pues por su tiempo, su paciencia y las enseñanzas, pues todo lo que nos enseñan fue de gran ayuda y es pues a ponerlos en práctica. A ponerlos en práctica, así aprenden. Muy bien, entonces me despido acá de ustedes, pasen todos feliz noche, éxitos y desde ya felicidades por este diploma obtenido. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Con gusto, gracias. A la orden. Adiós. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.